familia Fabián Martín, impulsores de la famosa empresa obleas Pan de Ángel, procedió este sábado en la localidad de Cipérez a la entrega de la oblea de oro 2021, galardón que recaía en el matador de toros de Vitigudino, Santiago Martín el Viti, y del jugador y seleccionador de fútbol, el salmantino Vicente del Bosque. El acto se celebró en el edificio multiusos de la localidad y estuvo conducido por el periodista Javier Pérez Andrés, que protagonizaba minutos antes la mañana con la emisión en directo del programa El Picaporte. Concluida la emisión del programa de radio, intervendría Fabián Martín, hijo, para agradecer la presencia del público al acto. En su breve intervención, el empresario realizó un repaso a la biografía artística de Santiago Martín el Viti y a la deportiva de Vicente del Bosque, recordando que el galardón de la oblea de oro fue creado por su padre para reconocer a aquellos que cuidan de nuestra tierra, señalaba. De ahí la entrega de la oblea de oro 2021, un año muy especial para Pan de Ángel. Muchas gracias a todos por estar aquí. A ver si sale bien. Lo primero que quiero agradecer es agradecer a todos su presencia en un día tan especial de parte de toda la familia de Pan de Ángel. En este 2021 ha sido muy especial para nuestra empresa. Hemos saludado con ilusión y esperanza esta etapa para encarar con optimismo el futuro. Por eso estamos encantados de que estéis aquí hoy todos, para hacer entrega de la oblea de oro 2021, rodeados de tantos amigos, y creo que no podíamos haber elegido mejores galardonados, que son don Vicente del Bosque y don Santiago Martín el Viti. Los dos son salmantinos y defensores de nuestra tierra, grandes leyendas dentro del deporte y del arte del toreo. El Viti tomó su nombre de la localidad salmantina de Vitigudino y ha paseado su nombre de Salamanca por toda la geografía nacional, en sus más de sus 800 faenas en las plazas. ¿Y qué decir de Vicente del Bosque? Un hombre que ha llegado a lo más alto del fútbol mundial, tanto en el Real Madrid como en la selección nacional. Mi padre, Fabián Martín, concibió el galardón con el objetivo de premiar a todos aquellos que cuidan de nuestra tierra. Ustedes nos han hecho disfrutar y nos han hecho sentir aún más orgullosos de Salamanca y de sus gentes. Por eso, hoy queremos reconocer su labor con nuestra oblea de oro 2021. Como representante de la Diputación de Salamanca y tras excusar la ausencia del presidente, el diputado de Deportes y de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca, Jesús María Ortiz, destacó el carácter emprendedor de la familia Pan de Ángel. Yo venía para acompañarlo, evidentemente, pero me conocéis, soy el alcalde de Barrueco Pardo, el diputado de esta comarca y diputado también, como ha dicho muy bien Javier el Barbas, como cariñosamente lo llamamos, el diputado que lleva los asuntos de tauromaquia y el diputado de deportes. En primer lugar, quiero felicitar a la familia de Fabián Martín, a la que tengo la suerte de conocer, la segunda generación con Fabián padre y la tercera generación con Fabián hijo, al que hemos tenido muchas discusiones, hemos hablado, formamos parte de Adezos, pero yo le decía, ojalá hubiera muchos Fabianes Martín en cada pueblo y entonces no seríamos la España vaciada. Seríamos la España llena. Por eso quiero felicitar, Fabián padre y Fabián hijo, vuestro trabajo, vuestra dedicación, vuestro gran interés, como han dicho antes en la radio, el mantener esta gran empresa que da 30 puestos de trabajo, 30 familias de Tipérez, que hacen grande a una familia emprendedora como es la familia Fabián Martín, que desde sus orígenes ha defendido la empresa, ha defendido y ha luchado por mantener este producto que es conocido en Salamanca, en Castilla y León, en España y en el mundo entero. Gracias, Fabián, por vuestro trabajo y ojalá hubiera muchos. En segundo lugar, hoy el pueblo puede estar muy orgulloso, primero porque Fabián
le conceda a dos salmantinos que llevan nuestro nombre por todas las partes. ¿Qué voy a decir yo de su majestad, don Santiago Martín el Viti, al que quiero como de mi familia, al que le llevo en el corazón y al que todo el mundo tenemos que estar orgullosos de defender y de quererlo, porque ha sido y es una persona muy grande en Salamanca, con un corazón muy grande y dado siempre a nuestra tierra, a Salamanca y a su pueblo vitigudino. De Vicente, son 20 años los que llevamos ya conociéndonos en el mundo del deporte. Si hay una persona grande en Salamanca, si hay una persona que se le sale el corazón del cuerpo, ese se llama Vicente del Bosque. Donde quiera que lo necesiten, allí está. Yo lo conozco, premios del deporte. Viene todos los años. Premios de Aviva, viene todos los años. Lo llaman de un municipio, allí está Vicente. Y si hay un salmantino que dice ser de Salamanca y un salmantino que lleva Salamanca en el corazón, también es Vicente del Bosque. Gracias a los dos. Salamanca tiene mucho que deberos. Salamanca tiene que reconocer siempre que tiene dos personas importantes, que son el maestro Santiago Martín el Viti y don Vicente del Bosque. Gracias por vuestro salmantinismo y gracias por hacer grande a esta Salamanca que vosotros nos dais renombre. Concluyo. Al ayuntamiento también, Paco, que lo está haciendo muy bien, que está luchando porque este pueblo tenga mejores comunicaciones, por defender a la empresa y porque también hoy hará un reconocimiento a estos dos grandes ilustres. Y cómo no termino, sois un pueblo afortunado. Los ciperenses y ciperenses, como decíamos en el programa, hoy están aquí dos grandes de los nuestros, que es Santiago Martínez Viti, Vicente del Bosque. Gracias a que la familia Fabián Martín, con mayúsculas, y el ayuntamiento ha querido tener este acto. Nada más. Enhorabuena a los homenajeados y gracias a la empresa de Fabián Martín por hacerlo también. Sigan ustedes así. Muchas gracias. Muchas gracias. De ambos homenajeados, el escritor y periodista Paco Cañamero realizó una semblanza para recordar la figura de Santiago Martín y de Vicente del Bosque. Obstáculos, incluso los que parecían insalvables para consolidar su marca, Pan de Ángel, que a lo largo de más de siglo y medio de fabricación ha conseguido algo tan extraordinario como convertir un dulce cotidiano en un extraordinario manjar. Como salmantino, me siento orgulloso de haber su producto. Y a la par, su nombre presente normal dejando confines cuando se encontramos sus famosas obleas, convertidas en un símbolo de nuestra tierra. Y si son un símbolo, más grande ha sido poder traer nada más y nada menos que a dos queridos paisanos para ser distinguidos con la oblea de oro. Dos queridos paisanos que levantan pasiones después de triunfar y sembrar admiración en todo el mundo. Por ello, este día va a quedar enmarcado en la historia de esta firma, de este pueblo, de esta comarca y también de la provincia, porque juntar nada menos que a los leyendas, a Santiago Martín el Viti y a Vicente del Bosque, es un hecho histórico, del que se hablará en el futuro y quienes hoy estéis aquí, algún día comentaréis con vuestros nietos el día que vinieron a Vitigudino. Estas dos personalidades, el maestro Santiago Martín, leyenda del Toreo y el Espejo, y a los Vicente del Bosque, el seleccionador que los hizo campeones del mundo en una noche que España entera fue un mar de felicidad y logró lo que ningún político ha conseguido. Porque el país echó a las calles para presumir de ser español, y eso es una gran gesta. En esta Salamanca, siempre tampoco da a sacar pecho de sus logros, hoy nuestro corazón vuelve a estar de fiesta. Fiesta de gratitud, de orgullo y emoción con gente que tanto nos ha hecho disfrutar y hoy cosecha la distinción de sus logros en un lugar que es un magnífico ejemplo. Y lo es porque la humanidad de Santiago y de Vicente es calcada al espíritu de la empresa que levantó Fabián Martín. Por eso es una jornada especial, de las que quedan enmarcadas en los mejores recuerdos. Don Fabián, don Santiago, don Vicente, de su ejemplo hemos aprendido que la grandeza de la humildad, el trabajo y la perseverancia también son tres ingredientes necesarios para alcanzar los sueños.
Enhorabuena y gracias por permitirme compartir estos momentos. Muchas gracias. A continuación. Tras finalizar su intervención, Fabián Martín Padre, que se recupera lentamente de una intervención quirúrgica, procedió a la entrega de la oblea de oro Pan de Ángel a los dos salmantinos más internacionales. Le va a hacer entrega de la oblea de oro a quién de los dos. Cuidado que hay mucho cable por aquí, ¿eh? Pásale por allí, ¿no? Fabián Martín Padre hace entrega de la oblea de oro que concede cada año Pan de Ángel a uno de los nuestros, como decía el diputado, que bien dicho. Y a Santiago Martínez. Ponte en medio, una foto, eso es, perfecto. En medio, Fabián. Hay un momentito ahí, ¿vale? Así. Perfecto, vale. Y ahora nos hacemos. Y hace entrega. Estaba Fabián muy emocionado durante toda la mañana. Me tenía dos amigos y a todos los que están aquí. Una vez recibida la oblea de oro, Vicente del Bosque agradeció este reconocimiento y especialmente por haberlo compartido con Santiago Martín, autodefiniéndose junto a Elviti como hombres de mundo, pero también hombres de Salamanca. Muchas gracias, buenos días a todos. Estoy muy contento de venir a una zona que no digo que sea mía, pero sí que mi madre nació en Lederma, tampoco tan lejos de aquí, por tanto, algo seguramente pues se me ha pegado de su vida, ¿verdad? Mira, en primer lugar, dar las gracias, por supuesto, a toda a la familia Fabián Martín, porque yo creo que es un hecho, habéis dicho durante la charla, excepcional, ¿verdad?, el que haya una familia que haya tirado de un territorio como este y que dé tantos empleos a una zona muy necesitada. Hemos conocido todos esta zona desde hace muchos años y yo creo que es una satisfacción verla, el que hay una familia que haya sido extraordinaria. Muchísimas gracias a todos. Yo creo que compartir este premio con Santiago para mí es algo emocionante. Es una persona que le tengo una gran admiración y que siempre que puedo pues lo expreso. Yo creo que hemos sido dos personas que hemos tratado de y hemos sido unos privilegiados. Dedicarnos a un juego, a nuestro juego favorito de pequeño. Me imagino que Santiago cuando era pequeño, pues seguro que ya estaba cerca de los toros. Y yo siempre en una plazuela, en la calle, en el barrio, jugando con mis amigos al balón, y hemos podido hacer carrera de nuestras profesiones y hacer la profesión, lo que era nuestro juego favorito de niño. Y que luego yo creo que hemos intentado, dentro de nuestra modestia, pues, representar bien a nuestra tierra, a nuestra Salamanca, a nuestra provincia. Y siempre con ese detalle, cuando te encuentras con alguien en cualquier parte del mundo, hay un salmantino. Es raro que no te digan, soy de Salamanca también, y yo me siento muy orgulloso, y además lo dicen con mucho orgullo, que es lo que yo creo que necesitamos de cada uno de nosotros, que somos hombres de mundo, pero somos hombres también de Salamanca. Y lo hemos intentado, yo creo, tanto Santiago como yo, pues hemos intentado representar bien desde dentro y desde fuera, intentando pues cumplir con ese mínimo compromiso social que toda persona debe de tener. Y hemos estado ahí siempre y estaremos hasta el final de nuestros días. Y muchas gracias también a la diputada Jesús María, no se me olvida que has tenido unas palabras cariñosísimas hacia nosotros y que es de las personas que siempre leo el periódico, Jesús María está ahí en todos los sitios, es como es Dios. Así que muchas gracias y gracias a todos por esta este rato, este acto entrañable y muy agradable en todos los sentidos. Muchas gracias. Y ahora nos ponemos en modo.
El acto concluía con el nombramiento de ambos protagonistas como hijos predilectos de Cipérez, según el acuerdo del Pleno de la Corporación Municipal adoptado por unanimidad en sesión del 30 de septiembre pasado. De este modo, el alcalde de Cipérez, Francisco Alonso, procedía a entregar a ambos la medalla institucional y el pergamino con el nombramiento concedido por el ayuntamiento. Pienso que cualquier persona de aquí podría hablar de vosotros como yo lo he hecho, ya lo han hecho mis predecesores, y todo creo que tendrían buenos motivos para hacerlo y encontrarían momentos compartidos, aunque solamente fuera por la televisión. Para recordar en esta ocasión, pero tengo que ser yo como alcalde de este bonito y coqueto pueblo de Cipérez, y en el caso que el honor y la responsabilidad son muy grandes, la verdad es que la pasión no me da. Intentaré estar a la altura de las circunstancias y de vuestra categoría, al menos dejar fluir cariño y emoción por teneros hoy aquí entre nosotros. Hablar sobre las personas que uno valora, aprecia y quiere en tiempo, calidad y profundidad, es misión casi imposible, porque me quedaría corto en la expresión de vuestros sentimientos o me pasaría rayando la cursilería. Pero si además se trata de unas personas como vosotros, ambos excesos, podría no encajar con vuestra personalidad, sobria y discreta. Así solamente digo que jamás el mundo del toro ha tenido tanta personalidad, emoción y sabiduría, como cuando Santiago estaba en los ruedos. Y nunca el fútbol llegó a cotas tan altas como cuando Dante era jugador y entrenador del mismo. Sois una leyenda viva. Hoy Cipérez se viste de gala con la visita de estos dos ilustres figuras, cada uno en su género. Santiago como maestro de maestros dentro de la tauromaquia. Y Vicente siendo alumno dentro del campo de fútbol como jugador y catedrático fuera de los mismos como entrenador. Seguís siendo ídolos y a la vez héroes. Se es salmantino de nacimiento, pero también de condición y sentimientos. Y todos nosotros sabemos que eso lo habéis llevado con orgullo, no solo por España, sino por el mundo entero. Y os digo, sois un referente para todos nosotros. Resolución de alcaldía. Ah, perdón. Visto que con fecha, ya sabes que tiene que seguir un proceso. Oficialmente. Oficialmente, ¿cómo tiene que ser? Visto que con fecha 22 de septiembre de oficio por el propio ayuntamiento, se ha iniciado el expediente sobre idoneidad de proceder a nombrar hijos adoptivos del municipio a don Santiago Martín Sánchez y a don Vicente del Bosque González, y examinada la documentación que les acompaña, visto el informe de secretaría, resuelvo. Primero, proponer los nombramientos como hijos adoptivos de Cipérez a don Santiago Martín Sánchez y a don Vicente del Bosque González. Nombrar como órgano instructor del procedimiento para acreditar los méritos que concurran en ellos, propuesto a don Ángel Hernández Ballesteros, siendo secretaria del mismo la que lo es del ayuntamiento. Que en sesión ordinaria del pleno con fecha 30 de septiembre de 2021, entre otros, se adoptó el acuerdo a tenor literal siguiente por unanimidad de los asistentes al mismo. Nombrar hijos adoptivos de Cipérez a Santiago Martín Sánchez por sus cualidades humanas, su prestigio como maestro de maestros dentro y fuera de las plazas de toros, y a don Vicente del Bosque González, igualmente por sus cualidades humanas y como alumno dentro del campo de fútbol siendo jugador y catedrático fuera del mismo siendo entrenador. Y pasamos al concierto. Perfecto, les pedimos que se acerquen. Hoy les hemos hecho pasar al campo de fútbol de Ciudad del Albero varias veces. Aquí. Vale. Hoy por lo menos tres o cuatro toros, ¿eh, maestro?
este acto damos por concluido el acto de la entrega de los nombramientos de hijos adoptivos a dos de los nuestros y que a partir de hoy son mucho más de los nuestros, son de casa de la familia y del padrón de este pueblo. Gracias a todos.